Independiente del Valle 5. Sí, sí, escuchó bien. Independiente del Valle 5, Flamengo, Flamengo 0. Realmente estamos viendo una exhibición de fútbol. Es una exhibición de fútbol lo que está demostrando Independiente del Valle ante Flamengo. Suscribo, subrayo y coincido en cada una de las cosas que remarcaba recién Andrés, porque realmente, a ver, hacerle 3 goles como visitante a Barcelona de Ecuador, dice, bueno, un choque entre equipos del mismo país puede pasar. Ahora, ya después, marcarle 3 goles a Junior y estar ganándole 0 al Flamengo, realmente me parece que no habla, como justamente lo marcaba Andrés Pinzón en el comentario, de algo casual, sino de una causalidad. ¿Por qué? Porque Independiente del Valle tiene un estilo. Tiene jugadores que arman un equipo, tal vez no de renombre. Tal vez yo le diga que, bueno, Independiente del Valle sabe quién juega, y juega Richard Junque, y juega Luis Segovia. Y usted mira, ¿quiénes son? Pero ¿sabe quiénes son? Son dos jugadores que en un equipo se amoldan y que encuentran funcionamiento, en este caso, por supuesto, sin quitarle el mérito al técnico, a Miguel Ángel Ramírez, que para lo que los puso en la cancha le están respondiendo. Y que te deja con Independiente del Valle como uno de los favoritos a ganar esta Copa y, por qué no, llevársela como el primer título internacional después de esa Sudamericana, llevarse su primera Libertadores. De juego y de actividad física, hoy está demostrando, más allá de que Flamengo sí ha jugado varios partidos antes, está siendo muy superior, y eso no se pierde porque es una genética que está naciendo en el fútbol ecuatoriano a través de este equipo. No sé por qué ahora se me vienen los comentarios de cuando Colón perdió esa final de Sudamérica, de la Sudamericana con Independiente del Valle, de muchas personas que decían, pero ¿cómo vas a perder una final contra Independiente del Valle? Pero es porque no ven esto, el proceso que ha generado este equipo en los últimos años y el juego colectivo, el fútbol que está mostrando este equipo ecuatoriano es bastante organizado, genera ataques por todos lados, tanto por arriba como por abajo, por los costados, en contragolpe, jugando en el terreno rival. Y también en defensa es bastante sólido. Lo que está haciendo Independiente del Valle hoy frente al actual campeón de Libertadores es pura valentía y muestra el hambre de título que tiene este equipo y un proceso de bastantes años precisamente en lo que es el fútbol ecuatoriano. Bueno, un Flamengo completamente desvestido, porque así fue. Lo desnudó un Independiente del Valle con fútbol, con técnica, con organización, con técnica y con táctica también fuerte. Es una estrategia que está generando el técnico Martínez y que hoy le funcionó. Hoy la asociación colectiva es mucho más que el nombre en el fútbol, y así lo hizo el equipo ecuatoriano, que se sobrepuso en gran manera al equipo brasileño. Un 5-0 después de ver este gran juego de Independiente del Valle.